Hoy hubo reunión de la coordinadora de organizaciones barriales autónomas. ¿Cuál es el panorama con el que se han encontrado luego de las inundaciones? Nos encontramos de que muchas compañeras de distintos barrios sufrieron inundaciones donde fueron bastante, pero bastante horrorosas, y hay compañeras que contaron que en medio de su desesperación llamaron pidiendo ayuda a los planes que a veces el gobierno los tira por televisión, que por ahí son defensa civil y bueno, que por ahí también hay otras ayudas, que las compañeras llamaron y no tuvieron ninguna respuesta, y de lo cual hay compañeras que nos contaron que hasta están a punto que se les derribe la casa, donde pidieron ayuda al delegado y que le contestó de que él, a ellos no les pertenece ayudarlas a ellos porque no son de la zona donde le corresponde al delegado. Esto está ocurriendo en todas las distintas partes de Tucumán, porque no es esto solo los lugares donde el gobierno se lava las manos, son la mayoría de los lugares. Por ahí capaz que si en algún barrio hay un puntero político, es a ese barrio el cual lo ayuda. Capaz que sea una mínima inundación que tengan, pero reciben la ayuda. Y gente que no está involucrada con el gobierno ni con los punteros no recibe ninguna ayuda. Lo triste de esto es que vemos que este año es un año electoral donde el gobierno se olvidó del pueblo. Lo triste es que se burla de la necesidad de la gente, porque por ahí fueron compañeros a golpear la puerta que le dijeron, ya te vamos a reubicar. ¿Para qué? Para sacárselo de encima. Pero esto va a pasar año y año, los compañeros van a seguir viviendo, si es que el agua no les derriba el sitio en donde está su casita, van a seguir viviendo ahí y nunca lo van a reubicar. Una de las cosas que el gobierno está tratando de decir es que ya pasó lo peor, o que los afectados no son tanto. ¿Cómo ven ustedes el panorama? Eso no es verdad para ellos, porque ellos tienen una buena casa, viven en un hermoso barrio. Entonces, para ellos sí, ya pasó y que nunca les ha tocado. Pero para la gente esta, no. Hay compañeros que siguen viviendo en casa de familiares o en casa de gente que les da un techo porque su casita está llena de agua o porque perdieron todo y el barrio está adueñado de su casita. Y nosotros, porque vimos esto, que el gobierno se olvidó de los pedidos de la gente, hemos armado una comisión solidaria donde vamos a juntar lo que esté al alcance nuestro para darle a los compañeros. Por ahí vimos, bueno, los productos principales, artículos de limpieza, mercadería, ropas, calzado, agua mineral, que insecticida también, que eso hemos estado viendo, que es lo que en realidad se necesita para estos casos. Y también, mira, por el tema de que el gobierno se olvida de la gente, hemos decidido armar una brigada donde los compañeros llamen por teléfono para ver. Nosotros no llegaremos en helicóptero como tiene el gobierno para llegar en helicóptero, llegaremos capaz caminando con el agua hasta el cuello para ayudar a los compañeros, pero nosotros lo haremos, no vamos a hacer oídos sordos. Y por el abandono de ellos hemos tomado esta decisión de darle como una ayuda a los compañeros como organización social. Bueno, mira, nosotros tenemos el barrio que está muy, pero muy afectado, es La Salina, Tafí Viejo, Villa Muñeca y Los Pocitos, y acá la Castro Barrio, por donde corre el canal, que fue el canal ese el que se llenó y rebalsó y afectó a varios compañeros. Esos son los barrios que más o menos en este momento me acuerdo, que son los que están realmente bastante mal.